Sí que es un vasco. Expertos en cosas raras es la familia Sánchez. Dice, el padre de Sánchez, atención, el padre de Sánchez, una pieza aún sin encajar en el puzzle que cerca al hermano del presidente. Pedro Sánchez Fernández, el padre del presidente de gobierno, es el último miembro de la familia en aparecer en una causa judicial, concretamente en la investigación de su hijo menor, David Sánchez, que se sigue en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude a Hacienda y Seguridad Social. El nombre del progenitor del jefe del Ejecutivo está incluido en el informe de la Agencia Tributaria remitido a la juez instructora Beatriz Viedma. Hacienda desvela en el documento que el director de orquesta adquirió un palacete en Elvas tras recibir una donación de 240.000 euros de su padre el 18 de enero del año pasado mediante una única transferencia bancaria. A esa cantidad se le descontaron 401 euros, montante que se debió abonar por el impuesto de donaciones en la Comunidad de Madrid, que bonifica el 99% de ese tributo. Dice, David Azagra, como se le conoce en el mundo de la ópera, encontró pronto destino a la donación de su padre. Unos días más tarde, el 10 de febrero de 2023, adquirió la vivienda de Elvas, una localidad fronteriza portuguesa de 21.000 habitantes, donde habría desviado mordidas el empresario Víctor de Aldama, uno de los presuntos cabecillas del caso Coldo. Pues ahí tenemos la noticia. Curiosamente, cuando ya Hacienda empieza a apretar las tuercas, señor Pérez, sale la donación del padre. Que el padre, yo creo que cuando se empiece también a investigar, seguramente que salga algo claro. De él, ¿no? Vamos a ver, esto es el, no sé cómo llamarlo, el complejo del cangrejo. Cuando uno está acostumbrado y sabe cazar el cangrejo, se pesca el cangrejo, cuando tiras de uno salen todos, enganchados de las pinzas, de la cesta. Vaya, cualquiera que vaya a un supermercado y lo vea, coges de una caja y salen todos enganchados. Pues aquí lo mismo, esto es como una cesta de cangrejos donde se va tirando y se ve que todos... Todos van al unísono, lo cual puede estar bien si esto acaba pues, en condena, porque de repente de un plumazo se habrá hecho limpieza, porque están como están relacionadas todas las tramas, se habrá hecho limpieza de todo lo que hay por ahí. Pero un poco impuro, pero son como cangrejos. Es que estamos en manos de verdad. Es decir, no es que se haya degradado el Estado, no es que España esté degradada, no es que, es que estamos en manos de lo que yo digo, me gusta la expresión, desgarramantas. Es decir, no tenemos políticos, no tenemos un gobierno, sinceramente, no tenemos ministros, tenemos siervos del señor Sánchez, de su sanchidad, como dicen algunos. Exacto. Y aparte de eso, pues una especie de familia alrededor, entre los propios, la familia natural, que es, digamos, la parte, el núcleo duro, y luego pues alrededor todos los siervos y todos los serviles que están a ver cómo trincan. Es decir, estaba diciendo, mientras Puigdemont era evadido, porque yo lo voy a decir, es evadido, ¿eh? Si no, no se lo cree nadie, ¿no? En ningún país se hubiese podido escapar. Es evadido. Mientras este tío es evadido y nos toma el pelo a todos, ¿no? No es que humilla al Estado, es que humilla a los españoles, que es mucho más que el Estado, ¿eh? Mucho más, porque el fundamento del Estado somos nosotros, aunque los políticos digan que es al revés, somos nosotros. No solo eso, sino que además celebran, lo único que hace el presidente del gobierno es celebrar que tiene a ella ya colocado como presidente de la Generalitat. Porque es a lo que van, a colocarse, a colocar a los suyos en los puestos de poder, al trinque, a tener influencia, al tráfico de influencias, a poder construir redes clientelares. Es decir, es un gobierno que no ha deflactado el IRPF, el IPC del IRPF de los españoles. Nos ha sacado la manteca ese gobierno de los pobres y de los que vamos a cobrar a los ricos y vamos a ir a por los ricos. No, señor, al obrerete le han sacado los hígados. ¿Para qué se le han sacado los hígados a todos nosotros? Para esto que estamos viendo. Para esto que estamos viendo. Y los españoles seguimos tomando cañas porque no tenemos dignidad. Y nos decía alguien, un comentarista extranjero, decía España, que debe ser que era nuestro país, creo que era irlandés o galés o escocés, decía España tiene una gran historia, no merece esto. Perdona, estás muy equivocado, lo merecemos.
nos lo merecemos y hasta que no nos lo quitemos de encima lo seguiremos mereciendo. Eso si nos permitimos, claro. Ese tipo de corruptela siempre lo ha habido en la clase política y siempre lo va a haber. A un nivel. Escucha, no, déjame, me explico. Es decir, siempre, en todos los gobiernos, siempre hay gente que, claro, va a dejar de existir ladrones por mucha justicia que haya y muchas leyes coercitivas para tratar de que existan ladrones, va a haber siempre ladrones. En la política va a haber siempre gente que inicie corruptelas o que le guste o inste la corrupción. Otra cosa es que se controle. Es decir, para eso está la justicia. Para eso está el otro basamento de un sistema democrático, ¿vale? Que es el poder judicial, en el que evalúa y se puede evaluar lo que se hace y se comete también dentro del mundo de la justicia, dentro del poder ejecutivo, que está en el otro basamento del Estado democrático. Bueno, pero cuando llegas a intentar ir a la institución correspondiente para que tú refrendes que, oiga, que le hemos pillado con las manos en la masa y es usted el que ha cometido este prevaricar, no sé cuánto tal, y te juzga un juzgado que no le va a condenar, entonces, con lo cual, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué situación es la que estamos llegando? Es decir, pues, que podrá seguir existiendo ese tipo de clientes y de como tú bien has dicho, de clientelares, como redes, ¿cómo es? Clientelares. Redes clientelares, de porque eso siempre ha existido, pero no se les va a poder atajar nunca. Claro. No se va a poder atajar nunca, siempre y cuando no se juzguen. Hablábamos fuera de cámara y os voy a lo que he dicho antes, las dos justicias que yo vivo, como igual que como tu compañero, que vemos, que es la justicia de los plebeyos, de la gente de la clase plebeya, que somos todos nosotros, y luego la clase bastante y dominante y sobre todo muy diferenciada y cada mes, ya no es anual, sino cada mes mucho más diferenciada que la clase política en general, no todas, y la clase también, lo que hemos dicho, de determinadas esferas que no se conocen o que se ven o que se vislumbran poco socialmente, pero hay dos justicias. Le acaban de recusar al señor, intentar recusar al señor, al titular del juzgado de instrucción número 41. O sea, que espero que no se tramite. No, pero vamos a ver. Pero escucha, pero cuando ya tienes en la institución en la que ya no solo el abogado de defensa, cualquier persona, y nuestro ordenamiento jurídico así lo confiere, es decir, toda persona tiene derecho a su defensa. En este caso, la señora Gómez tiene a un profesional que es el que está poniendo la... Pero es que en la causa de esa señora está otra institución que es la que garantiza o la que debería garantizar que procesalmente se llevaran bien la fiscalía, y la fiscalía es otro abogado más. Pero es que vamos, no sé si me he explicado bien o si ustedes me han entendido bien. Estado, pero siempre... claro, no, pero bueno, eso puede haber lugar a confusión, porque si vas en nombre de la jefatura del gobierno, lógicamente te tiene que defender un abogado de Estado, tiene que pertenecer a la abogacía del Estado. Sí. Si es persona física, no, está clarísimo, porque está no tiene esa atribución y no puede hacerse. El abogado, esto, yo no entiendo, pero desde el punto de vista de lo que entiendo yo, de lo que son los fundamentos políticos, sí. El abogado del Estado debe, en última instancia, como cualquier persona, tener una conciencia clara de aquello que puede hacer y de aquello que no puede hacer. Exacto, pero vamos a ver, aquí con de todo esto, delincuencia y delitos, igual que pecados, siempre va a haber, salvo en el cielo. Bien, el problema es la desfachatez. Bien, porque claro que siempre ha habido delincuentes, pero en fin, aquella película famosa de los años 40, 50 de los ladrones, somos gente honrada. El problema es que ya ni cuidan las formas. Había una canción en la época de Batista, cuando llega Fidel Castro, un cantautor de aquellos cubanos, pues hablando de Batista, decía, sin cuidar ya ni las formas, como diciendo, ya hemos llegado al exceso de tal, algo tiene que pasar. Pues aquí hemos llegado a ese momento, que claro que roban, pero el seguir, la desfachatez de seguir, de defenderlo, de hablar de no causa, de aquí, esto es una no causa. Visto. No hay nada. Eso es lo que, sinceramente, llega ya al alma diciendo, ya no podemos aguantarlo. A Chávez sacando pecho con el pasteleo del Tribunal Constitucional a propósito de la condena de los ERE es algo ya infame.